Good morning, everybody, students. Acheder is okay. Abigail. Presente. One moment, please. Doménica Galeas, Josué, present, Juanse, Isabela Villavicencio, present, Isabela Villavicencio, present. Melanie Ponce, present, Isabela Segovia, Isabela Segovia, Micaela Gualoto, present, Micaela Velasco, present, Martín, presente, chiche, no valía, Emily Traves, Martín Ceballos, present, Valentina, Valentina is not here. No, teacher, no está. Okay, students. Students, estas fueron las hojitas de trabajo que les envié. Me alza solo la mano el estudiante que tiene las hojitas de trabajo que mandé a imprimir. Voy a revisar por la cámara. Abby imprimió las hojitas. ¿O las tiene descargadas de su computadora? Abby. Abby. Mande, teacher. ¿Tiene las hojitas descargadas de su computadora o no? No, teacher. Eso lo hice el homework. Ok, students. In this moment, los estudiantes que tienen las hojitas, trabajamos en las hojitas. Los estudiantes que no tienen las hojitas, vamos a trabajar en su cuaderno que están utilizando para inglés. ¿Ok? Ok, students. Look at this. Pay attention this moment we start the class. 2-7 activities and glue the cutters. 2-7 activities. Look at this picture, students. This is it. Send your homework for you, students. Este deber envié el día de ayer y este deber tiene que estar subido a la plataforma. And write and decorate your invitation in this Word. Tenía que ver su invitación en Word. ¿Ok? This is the homework, students. Ok. In this moment, 2-7 activities. Va a elegir 7 actividades de las que están aquí. And write Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Y las va... Pero, profe, teacher, tell me. Ahorita solo puedo hacer la actividad del perro y la de estudiar. De ahí no puedo hacer nada más. ¿Quién está hablando? Yo. ¿Quién es yo? JP. Josué. No entiendo, Josué. El trabajo que nos dice ahorita no puedo hacer casi nada, solo puedo hacer una. No entiendo, o sea, ¿puedo hacer en tu cuaderno de inglés o en otra parte? Olvídele, Luis. ¿Ah? El trabajo, los que no tienen las hojitas impresas, no hay problema. El trabajo era más para trabajar en Word, por medio de la computadora. Pero si no tienen, ahorita usted va a dibujar...
and 2-7 activities. Okay, students, this moment, draw 7 activities and make the sentences with these activities. Okay, students, just understand? No, teacher, can you repeat? Okay. One moment, please. Students, esta fue la actividad que yo les envié para que ustedes puedan imprimir. O si no, a su vez, trabajar en la computadora. Is cada way your friend, then write the sentences below his picture. Y va a discutir con su compañero y va a escribir, for example, number one. Camila. Camila is going to this is for example, students. This picture number 1, 2, and 3. Estas fueron las actividades que yo les envié. Y estas eran las hojitas de worksheet number 1, las hojas de trabajo que tenían que descargarles en su computadora para trabajar. ¿Ok? Entonces, la orden de ahorita es... Teacher, eso no nos mandó. Yo revisé, yo revisé con mi papá el inbox y no mandó. Ya voy a revisar, Martín. Ok, si es no problema. Teacher. In this moment, tell me, the students. Teacher. Tell me, Isabelita, dime. Ah, teacher, a mí me salió en el email de mi mamá solo un deber. Ok, no problem, students, no problem. Continue the class. In this moment, in your paper or notebook, choose 7 activities, students. Look at this. Choose 7 activities. And draw a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Ok, va a dibujar las 7 actividades with this of the week, los días de la semana. And write sentences with these activities, students. Okay? Just understand? Students, just understand? Yes, teacher. Okay, students, please moment now. 2-7 activities. Look at this. 7 activities. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You choose the other activities. And make the sentences with using this day of the week, usando los días de la semana. Okay, students, please. This is it. Write a question using going to. Choose 7 activities. For example, Thursday, movies. Friday, reading a book. A Wednesday, playing soccer. Okay. A Monday, visit the doctor. He's going to the doctor. Tuesday, party. Okay, students? And write a question using going to. Number one, for example, what is number one? Martin, please, Monday. Tell me the sentence is number one. Monday. Martín. Martín. Micaela Gualoto, tell me the sentence is number one, Monday. Look at this picture. And tell me the sentence only using going to for question. Micaela Gualoto is here. Josué. Students, pay attention, Josué. Tell me the sentences on Monday. Write the question using going to. Is.
Is you. Is. You. Is you. Going to. Going to. The doctor. Melanie Ponce, the sentence is correct. Yes or no? Yes. Okay. Isabella Segovia, if the sentence is correct. Profe. One moment, please, Juanse. One moment. Isabella Segovia. Teacher, yo hice de otra manera, pero... No, Isabella Segovia. Isabella Segovia, pay attention. These sentences is correct? No. What is the wrong? ¿Cuál es el error en esta oración, Isabella? You es con R. Okay, yes, pay attention. Josué, remember. Is, only is you. He, she, it. We, you, they, are. Students, don't forget. This sentence is incorrect. Micaela Gualota, tell me the sentences. On Monday. Are you going to the doctor? Are you? Pay attention, students. This. Remember, this is for the question use are or is or am the verb to be plus. Subject plus going plus complement. Estamos trabajando en el cuaderno o en una hojita, Juan, se nos estamos trabajando en hojas. Students, remember, going to plus there, Micaela Gualoto. Going to plus there. This is verb visit. Remember, students, verb to be, plus, plus, continue, Martín, verb to be, plus. Tell me the structure, Martín. Subject. Subject, plus. Plus, subject. Continue. Plus going. Plus to, going to. Plus complement. Plus there, plus complement. This is for question students. Where to be? Where is the verb to be? Am, is, are. Plus subject, plus going to, plus there, plus complement students. Just understand? This moment now, the students made the sentences, just the seven activities, Monday, Tuesday, Wednesday, swimming, go to the movies, okay, visit grandparents, I have go to the party. Students, this, use this. And drawing this Monday, Tuesday, Wednesday. Va a utilizar siete actividades. Las va a dibujar y write the question use going to. Va a hacer preguntas utilizando el going to. Okay, students. This moment now.
O sea, teacher, dibujamos las imágenes que teníamos o sea, dibujamos las imágenes. Luego hacemos las preguntas. Okay, for example, for Monday, look at my example. For Monday. Monday, visit the doctor. Are you going to visit the doctor? This is number one. Okay, Tuesday, Barry. Okay, students, please work. 11:25, les reviso el trabajo. You remember, tell you, I as a student, going to the movies, going to the cinema, Mar, the Scala shopping, eating hamburgers, reading a book, the other, playing soccer, volleyball, visiting grandparents, party, cleaning the house, reading a bye. Okay, students. Once 25, le reviso el trabajo. Teacher. Tell me. ¿Puede poner otra vez la pantalla? Usted va a elegir. No va a ver. No answer. Sorry. Teacher. Only question. Not answer, students. Teacher. Sorry. Teacher, repeat the text. Tienes que ingresar más pronto, mi amor. Se te acaba el tiempo si ingresas tarde, ¿vale? Sí, profe, perdón. ¿Me puede volver, por favor, profe, a repetir el ejercicio que hay que hacer? Ok, mi amor, dame un momentito, voy a mostrar la pantalla para que puedas ver. Vale. In this moment, choose 7 activities. You're invited, for example, playing basketball, reading a book, swimming in the pool, go to the movies, okay?
use, sorry, choose 7 activities for the only this or the way. And write the question using going to. For example, on Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, and Sunday. Choose 7 activities and write the question using going to. Remember, use the structure verb to be for the question plus subject plus going to plus verb plus complement. Example, the number one, this is Monday. Are you going to visit the doctor? This is number one. For Tuesday, you decide your activities. Usted decide la actividad que va a poner en los días de la semana. Just understand, ¿vale? Yes, teacher. Okay, please work, ¿vale? Juanse, you are making sentences, only 3 sentences, okay? Mande, teacher. Juanse, you made only 3 sentences. Solo 3. You. Usted hace solo 3 oraciones, okay, Juanse? Ya, profe, ya. Yes. Living on the inside, moving like a light. God's
Okay, students, pay attention. Abby, let me check. Abby, déjame ver su dibujo. And tell me the sentence that me dice la oración. Ahí está, profe. Okay, tell me the sentences, Abby. La Monday. Are you going to read a book? Repeat again, Abby. Speak up, hace la voz, no la escucho. Yeah. Are you going to read a book? Tuesday. Are you going to a party? Wednesday. Are you going to visit doctor? Okay, thank you, Abby. Domenica Galeas is here. Domenica Galeas, continue, Abby, the work, continue, sigue trabajando. Josué. 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 Juanse. Juanse, teacher. Indíqueme la oración y me dice lo que escribió, por favor. Ya, yeah, perfecto. Is she going to read the book? Okay, very good, Juanse. Thank you. The other sentences? Yes. Okay, tell me. ¿Tienes otra oración, Juanse? Ah, sí, profe. Tell me, Juanse. Dime. A ver, are you going to a party? Ok, thank you, Juanse. Isabela Villavicencio, indíqueme los dibujos and tell me the sentences, please. Isabela Villavicencio. Melanie Ponce. Hey, teacher. Dígame los dibujos and tell me the sentences. Teacher, ¿hiciste una computadora? ¿Mandé? Hice una computadora, teacher. ¿Hiciste una computadora? Abajito está mostrar mi pantalla. Ponga mostrar mi pantalla. ¿Encontró? Melanie. Sí, teacher. Mi amor, acuérdate que se me acaba el tiempo. Si encontró mostrar pantalla, a lo que mueve el mouse le sale una barra. Ahí dice mostrar pantalla. Da clic en mostrar pantalla y selecciona toda la pantalla. Melanie, no veo. No veo, Melanie. Dígame la oración number one, Emily. Melanie. No se muestra, mi amor. Dígame la oración ya porque se me acaba el tiempo para su participación. Are you going to... Oh, repeat, más fuerte, escucho mucho ruido, Melanie.
going to sleep on Monday. Okay, continue. Are you going to play soccer on Thursday? Continue. Are you going to read on Wednesday? Okay, thank you. Isabela Segovia. Isabela Segovia. Micaela Gualoto. Micaela Gualoto. Isabela Segovia, ¿no estás ahí? Teacher, yo hice en computadora. Isabela Segovia. Yo creo que estoy mostrando, profe, porque puse mi pantalla y así como que salió algo. Así me, y me dice dejar de compartir, profe. Ahí estás presentando recién el trabajo. No veo nada, Isabelita. Está todo negro. Todo negro. Lo que selecciona tiene que poner toda la pantalla, mi amor, toda la pantalla y se va a mostrar. No, Isabelita, no me digas, me acaba el tiempo, dígame la oración. Ya. Yeah. I they're going to go to dentist. Repeat. Are they going to go to dentist? No, no entiendo. I don't understand. Because use verb to be with the I am. Am I? Repeat again. Profe, estoy diciendo, are they? Are going they to go to dentist? Okay, the other. Is she going to play a soccer? Okay, good. The other. Is she going to the cinema? Okay, dance. Good, Micaela Gualoto. No more. Thank you, Isabela. Very good. Micaela Gualoto. Are you going to see a movie in the cinema? Okay. ¿Me puedes indicar el dibujo que hiciste? Solo tiene que poner en la cámara. Tienes que poner yo en computadora. Okay, continúa, Micaela. Are you going to visit the doctor? Continúa. Are you going to play soccer in the park with your friends? Okay. Are you going to swim in the pool? Okay, very good. Thank you, Micaela. Micaela Velasco. Yes, teacher. Nada, teacher. Mi amor, pay attention. Estamos en las oraciones. Sí, teacher, ya hice. Mi amor, indíqueme. Indíqueme en semi de sentences. No se ve muy bien. Micaela, termine sentences. Yeah. One. Are you going to visit doctor? Continue. Are you going to the party? Is she going to play soccer? Are you going to read a book? The other. Yeah. Is he
circle. Sorry, repeat again. Is he going to cinema? What is the verb? ¿Dónde está el verbo ahí? Going to cinema. So yeah, is going to what? No, Mika. It's wrong sentences. Martín Ceballos. Martín. Martín is not here. Vale. Teacher, aquí estoy, solo que se me trabó el teléfono. Ok, Martín, please. Martín, tell me. Martín. Vale. Continúo, vale. Teacher. Vale. Isabela Villavicencio. Isabela. Teacher. Teacher, me escuché las oraciones. No, Martín, no escuché nada. Teacher. Ok, Isabelita. Is she going to read a book? Are you going to play the soccer? Is he going to buy ice cream? Sorry, repeat again. Repeat again number three. On Wednesday. Is he going to buy ice cream? Ice cream. Are you going to sleep on bed? Okay, very good, Isabelita. Thank you. Martín, repeat again, Martín. Martín. ¿Quién faltó de decir las oraciones? Josué. ¿Le digo, teacher? Yes. Is he going to visit the circus, the carnival, algo así, un circo, creo. Carnival. Carnival, eso. Usted está tuviendo, pues, mi amor. Continúo. Is he going to eat pizza? No, eat. Eat. Is he going to play in soccer in the park? Okay, Josué, dance. Students, very good. Thank you, Josué. Very good, students. This is the last homework. Este es el deber que envié a realizar. The complete homework number one and two. New Year celebration around the world, students. This is homework. Este homework tenía que estar subido a la plataforma ya el día de ayer porque ya reviso el día de hoy para calificar. Yo sí hice ese. Write and decorate your invitation, students. Okay, students, this is the homework, the last homework, el anterior deber. Okay. Cuando les envíen a realizar, for example, hoy día complete the Mayon, students. Okay, complete the Mayon. Tengo algunos trabajos de los estudiantes que todavía aún no han subido a la plataforma.
Por favor, no se olvide que el día de mañana ya se cierra la plataforma a la medianoche. Teacher. Y quiero decir que los trabajos que ustedes no subieron se van con mala nota. Así que, por favor, tuvieron toda la semana para subir los trabajos que les hacen falta. Espérate un ratito, Mica. Entonces, por favor, los estudiantes que no han subido, revisar la plataforma, subir los trabajos que tienen hasta el día de mañana. Teacher. One moment, please. Yo ya he subido, solo me falta ese de mayo, aunque dice que es bien. Los estudiantes que no han completado la plataforma, también está incompleta algunas lecturas. Entonces, por favor, tienen que revisar los trabajos que se han enviado a la plataforma y las actividades y subirlas. Ahora sí escucho. ¿Quién me dijo teacher, teacher? Teacher. Teacher, a mí no me vale mayo. ¿Quién es a mí? ¿Quién no puede ingresar. ¿Quién es el que está hablando? Micaela Velázquez. ¿Desde cuándo no puedes ingresar, Micaela? Es que nunca pude ingresar y ya intenté. Mi amor, pero si nunca pudiste ingresar, tenías que haberme indicado. Ya estamos finalizando la cuarta unidad y recién me dices. Tenías que haberme indicado desde hace rato que no podías ingresar para poder ver si es que es falla del sistema o qué es. O sea, vea, teacher, la contraseña y el usuario está bien. Pero ahí cuando dice nombre de la escuela, yo pongo unidad educativa primavera y me dice que está mal. Es que solo hay que poner primavera en... Hay que poner primavera. De ahí sale primavera Santillán, Ecuador, y ahí se selecciona. Eso. Estás intentando mal, Micaela. Y las lecturas que ya hemos enviado ya están cerradas. Hay que pedir autorización a la administración para que me permitan habilitar. Si no hiciste ninguna lectura, vas a ir con malas notas, Mica. Profe. Con todo, voy a averiguar es que yo puedo activar las lecturas. Ya les doy una respuesta el día de mañana para los estudiantes que todavía no han completado las lecturas que faltan de mayo. Teacher, ¿y a mí me hace falta algo? Martín, ¿tienes que enviar algo? Las notas ya están registradas en la plataforma. Si no tiene nota, quiere decir que sí le falta. Teacher, a mí pregunta, yo entro a mayo bien, pero después quiero hacer las lecturas y no puedo. Sí. Todas las lecturas no pudiste hacer. No, he podido hacer solo 5. Ya, ¿y qué lectura no pudiste hacer? La que mandó esa, la para leer. De... Ah, sí te tengo registrada, Abby. ¿No? Sí te tengo registrada esa. ¿Seguro? Sí, sí, subido. Ok, estudiante, entonces, por favor, revisarán las lecturas. ¿Y qué es cuando tú subes como, por ejemplo, o sea, y tú ya sabes que ya enviaste, pero no, eso no se borra? Martín. Entonces, chicos, revisen la plataforma, por favor. No digo que son todos los estudiantes, son algunos estudiantes que les faltan los trabajos de enviar y de la lectura de la plataforma de Bayon. Voy a preguntar hoy día a la administración qué es lo que me dice para los estudiantes que no han podido ingresar. Micaela Velasco, ¿no tienes ni una sola lectura? Teacher. No, teacher, porque yo intenté y no vale. Pero has estado ingresando mal, Micaela, y no me hiciste saber eso. Con todo, déjame preguntar el día de hoy. Es que, teacher, ahí no estábamos en clases virtuales. Peor aún si no estábamos en clases virtuales y estábamos en la escuela. Conmigo ingresaron, pues, Micaela. Hasta a mí me... Okay, students. See you on Friday. Bye-bye, take care, students. Mandar una lectura. Bye bye, teacher. Hoy día mando deber de mayo. Un free de mayo. Bye bye. Bye bye. Teacher. Bye bye. Teacher. Teacher. Bye bye. Eso fue la teacher. No, teacher, no. Dejó grabando. Teacher. Sigue grabando. Teacher. ¿No está? Pero aún sigue grabando esto. L. Hola, cámara. Bye. Bye. Adiós.
¿Quién es A? Yo. ¿Quién es yo? Domenica. Teacher, ¿dónde está la teacher? Necesito que esté aquí, la teacher. Me veo. Aquí estoy yo. Me veo. Nunca faltando, por aquí. Ya. Au. Chao, JP. Chao, Mika. Chao. Bye. No, yo no me voy a salir. ¿Quién se sale? Sálgase. ¿Alguien más? ¿Alguien entró? Ah, no, la Mika hizo. La Mika se ha hecho. Bueno, dice, chao. Revela su secreto y se va. Lo peor es que está grabando. A ver, espérate. Ya brinco, ya no tira. Mira. Wow. Me impresionas. ¿Cómo dejo de grabar? Sigo aquí. ¿Cómo dejo de grabar? Hola. Mira. Aún lo tengo. Él iba a entrar, perdón. ¿Cómo le puse? ¿Cómo se llama? Tigre. Tigrecito. Bueno, ¿qué tengo? Yo voy a atacar unas naves. ¿Qué está grabando? No sé, la profe dejó grabando. Ya solo estoy aquí porque estoy aburrida. Nadie me quiere, ya no es mi área. Mi hermana se enojó conmigo. Daño. Window, window, window. Okay.
les voy a mostrar algo. Presentando de todos. Este no. Eso suena muy duro. No ves nada, ¿no es cierto? No. O sea, bueno, veo algo nomás. No, ahí está. ¿Ya ve? ¿Ya ves o no? Ya. ¿Ya ves? Ya. Aquí hay muchos fondos, Gordy. Y no sé cuál elegir. ¿Qué más de carta? Sí, se ve. Sí. ¿Ves esto? ¿Ves unicornios? Sí. Pero este me gusta. Este también. Este también. Entre los tres. ¿Cuál me recomendarías? No sé, todos te quedan bien. Todos te quedan bien. Voy a elegir este, el que está muy bien. No, dejar de mostrar mi pantalla. Espérate, te vengo. Te vuelvo. Los que ven esto no digan nada. Igual se puede recortar mi video. ¿Cómo decir que no estoy grabando? ¿Por qué está grabando? Salgo o no salgo. Me voy. Ya te tengo. 4, 3, 2, 1. No aplaste más. Un truco.
10, 9, 8, 7, 9, espérate. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, once. Para que pase el agua, pues. Me voy. 5,